Y vamos a hablar, señores, ahora de los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos. Primero que nada, quedan 84 días para los Panamericanos y 112 para los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. Y hoy, nuestro compañero Jason Sánchez conversó con el entrenador de la Selección Peruana de Fútbol Sub-23, Norberto Solano. ¿El tema de juego de esta selección coincidirá con la mayor? Sí, sí, porque tengo, no lo digo, porque a veces va a sonar patería, porque Ricardo, tenemos la misma forma de sentir el fútbol, ¿no? El fútbol bien jugado, desde atrás. A mí me gusta jugar 4-3-3, a veces 4-2-3-1 y bueno, coincide con lo que jugamos en el equipo mayor. Serán tres los futbolistas mayores de 22 que podrán reforzar a esta selección. Los puestos a cubrir serán los siguientes. Se necesita de la experiencia. El arco, en este caso, bueno, el medio campo, yo creo que tenemos que tener un jugador ahí con experiencia para poder manejar los tiempos y adelante un goleador. Y ese goleador que busca Solano será Mauricio Montes, delantero de Ayacucho FC. Y Mauricio lo viene demostrando en su club, mirando un poco el entorno, hay pocos, son chicos de los jóvenes que están jugando en sus clubes de titular. Entonces esto ha inclinado la balanza para que Mauricio de momento sea el jugador que nosotros vamos a confiar en él. Esta blanquirroja no contará con futbolistas que militan en el extranjero. Según las bases, esto no es un torneo FIFA. Entonces, no están obligados los clubes del extranjero a cederte a los jugadores. La gran duda que se tenía era si Norberto Solano dejaría por el momento el comando técnico de Gareca para dedicarse a la Sub-23. Aquí, su respuesta. ¿Tú vas a ser parte del comando técnico en la Copa América o te sí, quedas sí, no, no, no. El trabajo continuamos siendo los colaboradores de Ricardo, como siempre. Ahí vamos a tener, obviamente, un break ahí con los chicos de estos microciclos. ¿Qué expectativas hay para este Panamericano? Y sin duda es llegar, obviamente, al podio, que es lo más grande aquí, que es un torneo, en este caso, de ganarte una medalla de oro. Simplemente para comentarle de Montes, la capacidad no tiene DNI. Montes puede tener 36 años, pero es el mejor delantero peruano de los últimos años en el torneo nacional. Además, una merecida y un premio a la trayectoria de Mauricio Montes.